qué la luna y el sol no salen juntos? Se pregunta Nina, una nena muy curiosa. Y como por arte de magia, una oruga se acerca para contarle la historia de la luna y el sol, los misterios del día y la noche, y el origen de los eclipses. Te invitamos a vivir junto a Nina una fabulosa aventura y a escuchar una canción de cuna para soñar con mundos mágicos. Ya es muy tarde, dijo la mamá. Hay que ir a dormir. Mientras se ponía el pijama, Nina saludó a la luna, que cada noche asomaba en su ventana. Y así, mirando a la luna, se durmió y soñó con mundos mágicos. La noche pasó, lenta en sus horas, silenciosa en su andar. Cuando amaneció y la luz comenzó a entrar en la habitación, Nina se despertó. Sintió en su cara el calor del sol. ¿A dónde fue la luna? Preguntó Nina, medio despierta, medio dormida, casi sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. ¡Ya es de día! Y cuando amanece, sale el sol, dijo una voz espumosa como el mar. Era la voz de una vieja y sabia oruga que caminaba por el borde de la ventana. Aunque Nina nunca antes la había oído, habló con ella como si fuesen antiguas amigas. ¿Y por qué no salen el sol y la luna juntas? Preguntó curiosa. Entonces, con su sonrisa de olas y espuma, la oruga le responde a Nina, contándole una historia. Dicen que hace muchos años, tantos que ni me acuerdo cuántos, la luna y el sol salían juntos y jugaban con las nubes en el cielo. Pero había un enorme problema, porque todos vivían tan confundidos que no sabían cuándo debían dormir o cuándo debían salir a jugar. Ni si era la hora de desayunar, de almorzar o de cenar. Ante tanta confusión, una abeja y un jazmín organizaron una reunión. Se acercaron plantas y animales. Y se formó una asamblea muy grande en la que todos compartieron sus ideas. Luego de un largo debate, la abeja reina dijo con su voz zumbante. Voz zumbante. No hemos podido encontrar una solución para este gran lío. Las flores no saben cuándo despertarse y por eso las abejas no podemos buscar su néctar y hacer nuestra miel. Sin nuestra miel los osos no tienen qué comer y están tan cansados que no se meten en el río. Por eso el río sigue dormido, al igual que las lechuzas, que, molestas por la luz del día, ya no salen de sus cuevas. Y apenado el jazmín agregó. Lo siento. Vamos a tener que seguir viviendo de este modo desordenado. De pronto, lo sorprendió la luz y la voz del sol, que habló desde lo alto. ¡Los hemos oído, amigos! No sabíamos que les traía tanta confusión que la luna y yo jugáramos juntos en el cielo. No se preocupen, tengo una idea brillante. Y como todos lo escuchaban con mucha atención, el sol continuó. Si yo salgo durante el día, podría ayudar a que crezcan las flores y todos tendrían la luz para jugar y para pasear. Y así, la luna podría descansar. Y si la luna sale sola por la noche, podrían dormir tranquilos. Ella cuidará de sus sueños mientras yo descanso para volver al día siguiente. ¡Todos aplaudieron! Estaban convencidos de que era una excelente idea. Salvo la luna, quien triste exclamó. Pero entonces... ¡no podremos vernos nunca más! Después de pensar un rato, el sol brilló más que nunca. Y mirando a la luna con ternura le dijo. Cuando nos extrañemos mucho, podemos salir juntos y darnos un fuerte abrazo.
A partir de aquel día, el sol sale muy temprano a la mañana. Y cuando cae la tarde, se esconde para descansar. Cuando llega la noche, la luna sale junto a las estrellas para bañar el cielo con su luz plateada mientras dormimos. Y cada vez que hay un eclipse... dijo la oruga e hizo una misteriosa pausa. ¿Qué pasa cuando hay un eclipse? Preguntó Nina ansiosa. Cuando se produce un eclipse, la luna y el sol se encuentran. ¡Y se dan un fuerte abrazo! Nina sonrió, agradeciéndole a la oruga por tan bella historia. Y con esa sonrisa que le iluminaba la cara, fue corriendo a contarle a todo el mundo la verdadera historia del día, la noche y los mágicos eclipses. ¿Se animan a cantar con Nina una canción de cuna? Ahora los invitamos a ustedes a inventar su propia canción de cuna.